Muy buenas. Bueno, pues ya estoy aquí en el taller, en este caso de Abraham. Hoy os traigo una cosa muy, muy interesante y os voy a explicar por qué. Muchos me escribí para preguntarme con qué guitarra estoy yo más cómodo, si una guitarra de tiro de 65, de 66. Bueno, pues aquí tenemos un guitarrón, nunca mejor dicho, porque es de 66 y medio. Es decir, más grandes de lo que normalmente se suele construir. ¿Me habéis notado incómodo? La pregunta del millón. No he estado incómodo para nada, ¿vale? Porque en la construcción de la guitarra no solamente influye el tiro, influye el grosor del mástil, influye la altura de las cuerdas, influye la tensión, ¿vale? Influyen muchos factores. Por lo tanto, no puedo responder exactamente cuál es mi guitarra perfecta. Ahora mismo, aquí, en este tiro, que se supone que es mucho más largo, que los trastes están más separados unos de otros, yo no estoy incómodo para nada, ¿vale? Pero a lo mejor esta misma guitarra, a lo mejor con el mástil más grueso, o con otro tipo de en este caso, de tiro, de tensión, pues estaría mucho más incómodo, ¿vale? Por lo tanto, es muy complicado exactamente decidir mi guitarra perfecta. Sí es verdad de que creo que se aproxima más a un tiro largo, más que un tiro corto. No sé por qué. Y fijaros que yo, mis dedos son más pequeños. Que la lógica diría de que tendría que estar más cómodo con un tiro más pequeño, ¿no? En este caso, los trastes más juntos. Sin embargo, no es así. Aquí tenemos, os voy a hablar un poco de la guitarra. Una guitarra, en este caso, de primera especial. Fijaros, en este caso, el fileteo, ¿vale? No sé si lo veis por aquí, ¿vale? El fileteo de la guitarra aquí en espiga, ¿vale? Los clavijeros Winner, yo la verdad es que son unos clavijeros en los que estoy muy muy cómodo, muy estable. Son clavijeros que una vez que los afines, aunque las cuerdas estén nuevas, al poco tiempo ya puedes afinar perfectamente. La verdad es que para mí son los, en este caso, con los que más cómodo estoy. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos, naturalmente, la tapa de primera especial, increíble, ¿vale? Y con un sonido que os voy a tocar un poquito por medio para que lo veáis, la potencia que tiene la guitarra. Esto sería la mala bestia 2. La verdad es que la potencia que tiene la guitarra es increíble, ¿eh? El sonido.
sonido muy, muy flamenca, la guitarra muy flamenca. La caja es igual a... ¿Sí? Pues da la sensación, fijaros que da la sensación de que el sonido lo envuelve un poco más. No es la típica guitarra de ciprés que sale con mucha fuerza y el sonido se apaga, ¿vale? Que es lo que, para lo que se busca una guitarra de ciprés. Sin embargo, esta parece como si estuviese el reverb incorporado, ¿eh? Y una de las cosas que me encanta, para una guitarra de concierto, la verdad, vendría genial. Esa para mí está perfecta, no la noto para nada dura ni blanda, creo que tiene una tensión. A lo mejor un pelín más blanda que mis guitarras, pero no estoy para nada incómodo, me gusta. También es verdad de que yo normalmente suelo utilizar, ¿son tensión fuerte o tensión? Tensión media. Tensión media, pues ahí está la... Ahí, yo normalmente suelo utilizar tensión fuerte. Por lo tanto... No sé si... Antes cuando he estado tocando el tema, no sé si habéis dado cuenta a lo que me refiero del revés. ¿Todavía sigue? Increíble, ¿eh? Por eso da la sensación de que como si tuviese más caja. Por eso, guitarra totalmente de concierto, es una virguería. Es muy complicado, es muy difícil encontrar en el ciprés ese tipo de cosas. Pues, ¿esto para quién era? ¿Para mí, dice? ¿Esto era para mí? Para José Rodríguez. Para José Rodríguez. José Rodríguez, te quedaste sin guitarra, me la quedo yo. Yo... Una auténtica virguería, José. Has acertado, bueno, pero bastante. Me ha encantado. Vamos, ya es que ya no sé. Ya va a parecer que me acuesto con Abraham, pero es que no, es que, vamos a ver, cada vez que vengo me sorprende, porque noto una mejoría o una búsqueda cada vez de superación en las guitarras que yo ya no sé cómo ha hecho que esto tenga reverb por dentro. Vale, tendré que seguir probando guitarra a ver si realmente sigue esa línea. Pero la verdad es que esta guitarra, concretamente, me ha encantado. Así que nada, José, enhorabuena por esta guitarra. Y acordarse de suscribirse aquí al canal. Os dejo, como siempre, el teléfono de Abraham Ortega por si queréis encargarle una guitarra. Y nos vemos ya la semana que viene. Venga, hasta luego.